Ley de Pesca y Acuicultura Sustentables. Esta es una ley importantísima que ha sido largamente esperada y anhelada por los actores productivos que se dedican a la pesca y a la acuicultura. La ley tiene por objeto regular, fomentar, incentivar y administrar el aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas en el territorio nacional. Se declara a la pesca y a la acuicultura de interés social y estratégico por la importancia que tiene para la seguridad y soberanía alimentaria. El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras tiene la competencia de formular, aprobar y gestionar políticas, estrategias, planes, programas y proyectos. Gestionar recursos financieros y técnicos para el desarrollo de los múltiples actores de la pesca y acuicultura en coordinación con los ministerios competentes. Es una ley tan amplia que está orientada más bien al aprovechamiento sostenido, a promocionar, a fortalecer la actividad piscícola y acuícola y pesquera que se viene desarrollando en las tres cuencas de nuestro país. Hace más de 20 años que están interesados, han estado tratando de ver cómo se puede materializar un instrumento jurídico que pueda visibilizarlo a este sector tan importante, porque mire usted, son más de 100.000 familias en todo Bolivia que tienen de manera directa o indirecta relación con la actividad de la pesca. Inicialmente, con el apoyo técnico del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y el apoyo de la FAO, se ha hecho un primer ejercicio de una ley. Esta ley ha sido luego consensuada con los diferentes actores sociales en las tres cuencas y producto de este consenso entre la administración pública, los actores locales y el órgano legislativo es que se ha logrado consolidar la ley y que ha sido promulgada el 3 de mayo. La IPD Bacú, como instancia operativa, es la autoridad competente en el sector de la pesca y acuicultura, con las atribuciones de proponer y ejecutar políticas, estrategias, programas y proyectos de fomento e incentivo y de fortalecimiento de la pesca y acuicultura, emitir directrices para la emisión de autorizaciones, licencias y registros, promover la capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología. Hay cuatro entes a nivel central que tienen una directa participación en la implementación de la ley. En principio está el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras como sector competente en lo que se respecta a la planificación, al diseño de proyectos de promoción para la pesca y la acuicultura. Está el Ministerio de Medio Ambiente, también en el ámbito de sus competencias, que tienen que ver con la preservación de medios acuáticos, con la preservación de nuestras especies. Está el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, que en el marco de sus competencias ellos tienen que trabajar con el tema de la transformación, la industrialización y la comercialización de los productos que se generan a través de la actividad de pesca y acuicultura. Y finalmente también participa el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el sentido de que nosotros como país, corazón de Sudamérica, tenemos cuencas hidrográficas que compartimos con el Perú, con Brasil, con Paraguay y con Argentina. Las responsabilidades y atribuciones son compartidas con gobiernos autónomos departamentales y municipales, así como autonomías indígena originaria campesinas. La extracción solo podrá efectuarse utilizando artes de pesca, técnicas y embarcaciones permitidas en el marco del desarrollo sustentable. Quienes comercialicen e industrialicen los productos pesqueros y acuícolas deberán sujetarse a las normas de comercialización, inocuidad,
calidad e inspección dictadas por las autoridades competentes. Se prohíbe la pesca en época de veda por factores que pongan en peligro una u otras especies. Hay sistemas de apoyo crediticio, ¿no?, para que ellos tengan mejores condiciones. Bueno, es lo que se está promoviendo, ¿no?, que tengan mejores condiciones en su trabajo, sus aparejos de pesca, sus instrumentos, instalar cadenas de frío que le permitan a los pescadores tener mejores, en mejores condiciones el producto que ellos están sacando del río. Obviamente es un gran desafío. En las tres cuencas que tenemos en nuestro país hay diferentes tipos de especies que ya se están trabajando de forma productiva. En la cuenca altiplánica estamos trabajando bastante con el tema de la trulchicultura, fundamentalmente en el lago Titicaca y algunos cuerpos de agua de altura. La IPD PACU apoyará técnicamente a las organizaciones de pescadores y acuicultores en la adquisición de insumos y equipos como embarcaciones, motores, repuestos, accesorios, artes de pesca, equipos electrónicos de navegación para la extracción de recursos hidrobiológicos, equipos y enseres de refrigeración, ovas embrionadas y larvas de especies hidrobiológicas autorizadas por la IPD PACU y equipos para el desarrollo de la acuicultura, equipos de laboratorio y demás accesorios necesarios para el desarrollo de la investigación pesquera, insumos para la producción de alimento balanceado cuando se demuestre que su destino es la acuicultura, alimentos balanceados para las especies acuícolas. En esencia, creemos importante más que todo el conocimiento de la normativa por parte de quienes trabajan en el rubro, es decir, los actores locales en las comunidades, los piscicultores, los comercializadores de carne de pescado o los comercializadores de insumos acuícolas y pesqueros. Son los primeros que deberían tener conocimiento para la aplicación estricta de lo establecido en nuestra ley y en el reglamento que está trabajando.